Ya estamos listos, muchachos. El presidente estaba un momentito reunido con los rectores. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la firma del acuerdo de presupuesto para el año 2015 del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Nos acompaña esta tarde el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, el señor Elio Fallas Venegas, primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda, la señora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública, y la ministra que preside esta comisión de enlace entre las universidades públicas, el señor Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores,
Saludamos muy especialmente a la señora Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación y Política Económica, la señora Gisela Cooper, ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, y los señores rectores de las universidades públicas, la señora Sandra León, rectora de la Universidad Nacional, el señor Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y el señor Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a distancia. Nos encontramos hoy para la firma de este convenio como señal de voluntad del Gobierno de la República de seguir avanzando en el fortalecimiento de los recursos asignados a la educación superior costarricense. Seguidamente, escucharemos las palabras de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora Escalante, quien preside esta comisión de enlace, donde participa el Ministerio de Educación, el Mideplan, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con las universidades públicas. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señor presidente del Consejo Nacional de Rectores, colegas, señora ministra de Planificación, de Ciencia y Tecnología, muy estimables señores miembros del CONARE, doña Sandra León, rectora de la Universidad Nacional, don Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, don Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a distancia. Estos son los cuatro rectores, tres rectores, rectora y los cuatro ministros que se han mencionado, quienes integran la Comisión de Enlace. Hoy efectivamente es un día, creo que debo decirlo, de gran júbilo para el país. Creo que en materia de educación es una muy buena forma de ir celebrando estos 100 días con un acuerdo que nos ha permitido ponernos de acuerdo a las universidades y al gobierno en el seno de la Comisión de Enlace en relación con los fondos del FES para el año 2015. Sobre todo me complace señalar, señor presidente, que tal y como había sido su indicación, esa negociación se llevó a cabo en un clima de apertura, de respeto, de búsqueda de crecimiento de las dos partes, fortalecimiento de nuestras universidades, que son capitales en el desarrollo nacional, y también del sistema educativo en su conjunto. También puedo decir con gran complacencia que se ha negociado para el 2015 un crecimiento de la asignación para las universidades, que es el salto más grande del periodo de vigencia del convenio actual del financiamiento de la educación superior, y esto es muy significativo. Tengamos en cuenta que estamos con un crecimiento mayor y en un contexto de muy importantes restricciones fiscales. Con esto creo que el gobierno está señalando la importancia que le da al conocimiento y a la educación, y por supuesto al sistema universitario de nuestras instituciones de educación superior universitaria estatal. También no puedo dejar de mencionar una de las innovaciones, originalidades de esta negociación, y aprovecho, señor presidente, si usted me lo permite, para agradecerle muy profundamente a los miembros del CONARE, a los tres señores rectores, señora rectora, por la apertura que mostraron, porque también se ha acordado un convenio de cooperación recíproca en áreas clave del desarrollo nacional. En el marco de la autonomía, del mandato que tienen las instituciones universitarias, ellas, a través de sus autoridades, han voluntariamente accedido a cooperar en un marco de libertad y de respeto recíproco, en el marco de esas prioridades que para las universidades son una guía, con temas de gran urgencia para el desarrollo nacional. Estamos hablando de temas de educación, de temas de ambiente, de temas de desarrollo productivo, de capacitación para diferentes sectores, en fin, un compromiso de las partes que nos va a llevar a desarrollar todo un plan de trabajo por el bien de Costa Rica, para que el talento que hay en las universidades esté al servicio de las más acuciantes necesidades del desarrollo nacional. Yo quisiera, don Luis Guillermo, en nombre de la Comisión de Enlace, que me honra en presidir, mostrar mi beneplácito por este logro, que creo es un logro efectivamente de las dos partes, y es un logro entonces de Costa Rica, y mostrar mi complacencia de que
hoy estemos firmando este acuerdo que nos da tranquilidad a las partes en el sentido de que las instituciones de educación superior tienen un financiamiento claro, establecido en una negociación transparente y positiva que les permite seguir desarrollándose por el bien del futuro del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora ministra de Educación. A continuación escucharemos las palabras del señor Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores. Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señora ministra de Educación, señoras ministras de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, de Planificación, muy estimable señora rectora y señores rectores. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, amigos y amigas. Yo quiero manifestar una profunda complacencia por la manera en que se ha llevado a cabo la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior en lo que respecta al presupuesto del año 2015. Y también una muy especial satisfacción por los resultados obtenidos. La señora ministra de Educación ha señalado, como en efecto así es, que se trata de un aumento muy importante en el FES, que representa un 14,03% de crecimiento total, y esto correspondiendo al mismo tiempo a un 10,03% de crecimiento real. En términos absolutos, se trata de un aumento que llega casi a constituirse en una suma de 51 mil millones de colones con respecto al presupuesto del año 2014. Esto a las universidades estatales públicas les da una solidez muy profunda para poder realizar sus operaciones y alcanzar sus metas, realizar sus programas y proyectos durante el próximo año. Y se constituye de esta manera en una culminación muy, ustedes muy bien saben y ha sido señalado así por la UNESCO, es un potenciador de potenciadores. O sea, la educación tiene la enorme virtud de que potencia otros potenciadores de bienestar social. La educación potencia, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso al conocimiento, potencia la democracia. En Costa Rica, la educación superior ha sido y es uno de los más importantes medios de movilidad social. Pero además de eso, es uno de los más importantes instrumentos con que cuenta la nación costarricense para la producción de bienestar y riqueza social, siendo nuestras universidades públicas al mismo tiempo instituciones profundamente comprometidas con el desarrollo nacional, con la democracia, con el bienestar, la igualdad y la equidad. Y somos, en ese aspecto, unas de las instituciones que mayor impacto tienen en estas dimensiones que acabo de señalar. Siendo así las cosas, y siendo nuestras instituciones de educación superior también inspiradas por un principio de gratuidad, de generosidad y de solidaridad, estamos absolutamente dispuestos, como lo ha sido siempre, lo es ahora y lo será en el futuro, a contribuir de manera comprometida y significativa con el desarrollo nacional. Y de esta manera hemos firmado lo que podríamos denominar una carta, una propuesta de intenciones para desarrollar diferentes proyectos y programas en muy también diversos ámbitos de relevancia y pertinencia para la vida social, como es el derecho a la salud, el derecho de acceso a la información, el deporte,
la pobreza y muchos otros que son problemas urgentes de ser abordados en conjunto por toda la sociedad costarricense, pero sobre todo en una alianza horizontal, una alianza de cooperación entre el gobierno de la República, todas sus diferentes instancias y las universidades públicas. Creo que es esto algo por lo cual la nación costarricense ha estado en realidad clamando. Clama porque exista una imbricación profunda entre los propósitos de mejoramiento del Estado y del gobierno y las capacidades de contribuir para ese mejoramiento de la sociedad costarricense de las universidades públicas. Queremos de esta manera poner, como siempre lo hemos hecho, al servicio de la nación costarricense todo el potencial que podemos dar para crear riqueza social, para producir igualdad y para superar entonces las inequidades que lamentablemente todavía existen en nuestro país o que incluso en las últimas décadas se han hecho más profundas. De manera que con estas palabras reitero la voluntad de las universidades estatales públicas por contribuir con el desarrollo de la sociedad costarricense y reitero mi complacencia por el acuerdo que hemos concluido y que hoy firmaremos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias al señor Henning Jensen. Seguidamente procederemos a la firma de la Agenda de Cooperación y Apoyo Mutuo entre el Gobierno de la República y las instituciones de educación superior universitarias estatales que actualmente conforman el CONARE. Firman el señor Elio Fallas Venegas, primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda. Firma la señora ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, y presidenta de la Comisión de Enlace. Firma la señora Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación y Política Económica. Firma la señora Gisela Cooper, ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Firma el señor Henning. Firma la señora Sandra León Coto, rectora de la Universidad Nacional.
Firma el señor Julio Calvo Alvarado, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Firma el señor Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Y como testigo de honor, el presidente de la República, el señor Guillermo Solís, firma este convenio. Seguidamente tendremos las palabras del señor presidente de la República, el señor Luis Guillermo Solís Rivera. Muy buenas tardes para todas y todos, señor primer vicepresidente, señora ministra de Educación, señor rector presidente de CONARE, señora ministra de Planificación Nacional, señora ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, señora rectora, señores rectores, señor director general, director ejecutivo de CONARE, amigas y amigos, yo también con suma complacencia me sumo a este acto en el cual se ratifica la estrecha colaboración que existe y continuará existiendo entre el Gobierno de la República y las universidades públicas de Costa Rica. Es un motivo de gran satisfacción para mí, en mi doble condición de presidente de la República y universitario, constatar las buenas relaciones que existen entre nuestros centros de educación superior y el Gobierno de la Nación. Una colaboración que es estrecha, que lo ha sido a lo largo de los años, y que constituye, como bien lo señalaba el señor rector y presidente de CONARE, don Henning Jensen, un trasfondo de extraordinario valor, ya no solamente para estas entidades, sino para la sociedad costarricense en su conjunto y para nuestra república, para la democracia costarricense en suma. Esto señala, y no es poca cosa afirmarlo, la necesidad de entendimientos crecientes en la sociedad costarricense por dotar de recursos a la educación pública hasta llegarla al 8% del Producto Interno Bruto, que es una obligación no solamente por disposición constitucional, sino que recoge claramente la experiencia histórica de un pueblo que sabe el valor de la educación como un instrumento fundamental para el progreso humano. También para el crecimiento económico, pero fundamentalmente para el progreso humano, para que las y los ciudadanos puedan alcanzar niveles superiores de bienestar. En ese sentido, este acto es un acto que se inscribe en las páginas doradas de la educación pública costarricense, porque constituye una parte de esta cadena que no se rompe de reconocimiento a las y los educadores del sector público, cuyas contribuciones al desarrollo de la nación han sido extraordinarias desde el siglo XIX y continúan potenciándose a lo largo del siglo XX. Pero también hay algo extraordinario en este encuentro de voluntades, porque eso es lo que ha sido este arreglo, una negociación impecable, conducida con generosidad, con espíritu fraterno, con inteligencia, con sentido de futuro, por la señora rectora, los señores rectores y los colegas del Gabinete de la República, encabezados por doña Sonia Marta Mora, nuestra ministra de Educación. Y es la cordialidad, el respeto, el entendimiento superior que requería esta negociación, que preludia la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior el año próximo.
Es decir, esta es una negociación que, al igual que lo ocurrió con las negociaciones en materia salarial, se realiza en un espíritu diferente al de negociaciones en el pasado, en donde ha habido un entendimiento lúcido sobre la conveniencia de que prevalezca la sensatez y prevalezca sobre todo la responsabilidad que tenía el gobierno y las universidades de encontrar este acuerdo en un marco de gran cordialidad y de entendimiento. Esto preludia bien para la negociación del acuerdo del FES y ratifica la voluntad del gobierno de la República de acompañar a las universidades y al sector educativo público a lo largo de los próximos años en este esfuerzo por mejorar su gestión. Porque hemos de decirlo también, aquí hay compromisos que se han asumido de parte de las universidades de hacer las cosas cada vez mejor, de hacer un gasto cada vez más inteligente, de dedicarle más recursos a los esfuerzos de coordinación interuniversitaria, de garantizar un acceso mayor de las personas con menores ingresos a los espacios universitarios. Se han dado en los últimos años extraordinarias muestras de voluntad distribuidora de los talentos universitarios a lo largo de todo el país, construcción de nuevas sedes, coordinación en materia tan importante como lo es la científica, tecnológica y en materia de innovación. Desde las ciencias sociales, Costa Rica sigue luciendo como una luz que ilumina con mucha fuerza los espacios del nuevo conocimiento en América Latina. Y desde ese punto de vista, creo que la forma como se ha logrado negociar este acuerdo refleja muy bien la dirección del gobierno en el camino correcto del fortalecimiento del recurso humano nacional como uno, si no el más importante, de los recursos disponibles para alcanzar mejores niveles de desarrollo de aquí para adelante. Así es que muchísimas gracias por el esfuerzo realizado, señoras rectoras, señores rectores. Muchas gracias por el acompañamiento del CONARE y, por supuesto, mi reconocimiento particular al señor presidente, vicepresidente y ministro de Hacienda y a las señoras ministras que han hecho posible que este acuerdo se haya suscrito y que serán las responsables y el responsable de velar por el continuado compromiso y apoyo del Gobierno de la Nación a las universidades públicas de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Presidente de la República. Despedimos así al Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, y procedemos a la sesión de preguntas. Andrés Ramírez, de Canal 9. Si gusta, toman asiento. Bueno, buenas tardes. Tal vez va dirigida al señor Don Henning o algún miembro de la Comisión de Rectores, ¿cómo se va a utilizar este dinero en el tema de universidades? Muchos sectores han mencionado que en las universidades ya queda muy poco espacio para incluir cada año a más estudiantes. ¿Qué tanto pueden crecer las universidades? Por ejemplo, el TEC hizo una admisión de 17.000 estudiantes donde entran 2.000 o 3.000 y cada año, pues obviamente la población aumenta. Entonces, ¿Qué tanto espacio hay para utilizar cierto de ese presupuesto para incrementar o aumentar un poco más la capacidad en las universidades públicas? Aquí está el micrófono, señor rector. Muchas gracias por la pregunta. Las universidades públicas reunidas en CONARE tenemos el compromiso de aumentar nuestra matrícula, pero también de aumentar nuestros cupos de ingreso. En efecto, durante los últimos años, la matrícula ha aumentado. Le pongo como ejemplo, y desgraciadamente tengo que hacer referencia a la universidad mía, a la Universidad de Costa Rica, porque conozco las cifras mucho mejor. La matrícula de la Universidad de Costa Rica en los últimos años ha pasado de 32.000 estudiantes a casi 40.000 estudiantes. Y esto es un fenómeno que también podemos observar en las otras universidades públicas. Sin embargo, yo creo que es una preocupación muy legítima, el de toda la ciudadanía costarricense, el que aumentemos todavía más los cupos de primer ingreso.
El país sabe que hemos suscrito un programa de mejoramiento de la educación superior y este programa prevé la consolidación de una matrícula superior para los próximos 5 años. Es el proyecto que es conocido más como el proyecto del Banco Mundial. Y para ser exacto, es un proyecto que es parcialmente financiado por el Banco Mundial. Ese programa de mejoramiento de la educación superior también implica y prevé la apertura de nuevas carreras y un fortalecimiento de la regionalización. De manera que con estas medidas nosotros tenemos el propósito y esperamos firmemente de que podamos alcanzar las metas que nos hemos fijado en todas las universidades reunidas en CONARE. Alberto Barrantes de Nación. En el marco de este convenio recíproco que están estableciendo las universidades junto con el Estado, ya se han definido algunos proyectos específicos con los que se empezaría el próximo año a trabajar ese apoyo de las universidades hacia el Estado y viceversa. Lo que hemos suscrito es una especie de carta de intenciones en la cual se enuncian los temas, las dimensiones, los ámbitos en los cuales nosotros queremos establecer y llegar a formular proyectos concretos. Por ejemplo, entre ellos, la dimensión de pobreza o desigualdad social o desequilibrios regionales en el desarrollo. Estos son temas que para ser materializados tendrán que ser apoyados en proyectos concretos. Entonces, primero hemos firmado una propuesta de agenda. Ahora procederemos a desarrollar los proyectos y para ello tenemos que convocar a las propias comunidades universitarias para ver nuestro potencial, que es un potencial diferenciado y complementario entre las 4 universidades para hacer contribuciones en los diferentes temas. Doña Sonia Marta Mora, ministra de Educación, quiere agregar a esta respuesta. Muchas gracias. Gracias, don Genín. Jensen ha ubicado muy bien el gran avance que representa este acuerdo marco con una serie de líneas clave de cooperación. Él mencionó, por ejemplo, el campo de la salud, mencionó el campo del ambiente, el tema de la lucha contra la pobreza. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que un área que explícitamente se cita es la colaboración de las universidades públicas en el mejoramiento de la educación pública desde la preescolar hasta la secundaria. A mí me parece que, entre otros de los temas importantes que ahí se citan, esto es de gran relevancia. Quisiera también decir que el acuerdo prevé la posible inclusión, don Henning, ustedes recordará, de otros temas que las partes acordemos en el proceso, y sí estamos previendo, lo hemos conversado en las reuniones de negociación que tuvimos en el seno de la Comisión de Enlace, de establecer una ruta de trabajo, con objetivos, con metas, con responsables. Esto nos lo han pedido la señora rectora, los señores rectores, y nos ha parecido muy bien a la parte gubernamental para que nos propongamos metas específicas en el campo de los intereses de investigación y de proyección social que tienen nuestras universidades, en el campo de la misma formación de los profesionales que podrían tener aquí espacio para la experiencia laboral en las diferentes instituciones del Estado, pero también muy importante, lo conversaba ahora con el señor vicepresidente y ministro de Hacienda, para que nosotros desde las instituciones públicas podamos también fijarnos metas, objetivos, asignar las personas, el personal adecuado como contraparte de los expertos de las universidades. Realmente yo quisiera insistir, señor rector, yo creo que este es uno
de los pasos importantes que acompaña. Estamos ante algo que es mucho más que un acuerdo de financiamiento, es una estrategia de trabajo por el bien del país, y yo creo que eso hay que enfatizar. Don Alberto. Para esa ruta de trabajo, ¿se van a reunir, hay reuniones extraoficiales o forma parte de las mismas reuniones que hace el CONARE con el gobierno mes a mes? Bueno, la Comisión de Enlace retomará las tareas alrededor de la próxima negociación del FES, pero se avanzó en el sentido de definir, creo que tendrá que ser más bien como por cuadros técnicos de las dos partes que se sienten, por ejemplo, responsables de planificación de los ministerios, de los diferentes ministerios, de las universidades, con el personal de OPES. Aquí está el director de OPES, don José Andrés Macís. Creo que en el marco de estos lineamientos que están en la propuesta, habrá que hacer un trabajo con expertos de la parte técnica en las diferentes áreas, para que luego ya la comisión de enlace vea prioridades, plazos y metas, y eso es muy claro, que le permita fortalecerse a las universidades y tener un beneficio clave para el país. Estamos hablando aquí de beneficio recíproco, y creo que es una meta muy loable para Costa Rica. Continuamos con, quería agregar algo, disculpe. Si me permiten, es que el tema es verdaderamente muy interesante y muy importante. Yo quisiera también, en realidad, reiterar que los lazos de cooperación, de trabajo conjunto entre las instituciones públicas gubernamentales y las universidades públicas son lazos muy profundos, multidimensionales, multivariados, y es una cooperación que ha existido desde la existencia de cada una de las universidades. Hemos hecho contribuciones verdaderamente muy ricas en muy diferentes aspectos al desarrollo nacional. Lo novedoso ahora es que tratamos de articular aún más esta cooperación, que ha sido una cooperación tradicional y que se ha dado a lo largo de la historia. Y la articulamos de una manera más orgánica, con el fin de tener un mayor impacto sobre la realidad nacional. Continuamos con las preguntas. Carlos Mora, de AmeliaRueda.com. Carlos, aquí hay un micrófono a la derecha. Gracias. La consulta es para don Helio. Don Helio, desde el punto de vista económico, como ahora mencionó la ministra, este aumento se hace en un momento pues, de estrechez fiscal para el gobierno. Yo quisiera saber, bueno, ¿cómo se calculó este porcentaje? Si hay que tomar alguna partida, si tuvo que haber algún reajuste dentro del presupuesto, bueno, es para 2015. Pero, ¿cómo fue que se calculó ese porcentaje? Si se tuvo que tomar en cuenta el tema de inflación, ¿qué fue lo que se acordó? Bueno, sí. Le hago la explicación de la formulita, es tal vez un poquillo complejo, pero básicamente lo que se partió fue de lo que ya se había
que se convoque a la comisión de enlace para empezar el proceso de negociación del acuerdo del próximo quinquenio. Acuerdo que esperamos que no sufra las vicisitudes que sufrió este acuerdo, en el cual hemos tenido que estar negociando todos los años el presupuesto correspondiente para el año subsiguiente. Listo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.